Bienvenidos todos los que nos acompañan de manera presencial y aquellos que están conectados a través de las plataformas digitales de la Gobernación y de la Alcaldía de Barranquilla. Bienvenidos a una experiencia significativa de territorio, la ciudad de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, unidos por historia y naturaleza. Se presentan hoy como un solo destino para atraer con encanto poderoso a ciudadanos de todo el mundo. Esta experiencia empezó hace unos días cuando nuestros invitados recibieron en su lugar de trabajo o residencia un cuenco elaborado por las manos expertas de nuestros artesanos, con una muestra de los dulces que nos han llegado de distintas culturas y echaron raíces aquí. ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! A ti que nos estás viendo a esta hora, ven, vive Barranquilla, vive el Atlántico. Queremos saludar a la gobernadora del Departamento del Atlántico, Elsa Noguera. Muy buenos días, gobernadora. Al alcalde de la ciudad de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Buenos días, alcalde. Con ellos se encuentran René Puche, presidente del puerto de Barranquilla, a quien también saludamos a esta hora, la doctora Ana María Abadel, directora de Pro Barranquilla. A Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Alberto Vives, gerente Andy Seccionales Atlántico. Vicky Ibáñez, directora ejecutiva AmCham. Tatiana Orozco, CEO Arena del Río. Jorge Segebre, presidente AS, Construcciones y Junta Directiva de Camacol. Rosemary Quintero, presidenta nacional de Acopi. Mario Mufdi, presidente de Cotelco Seccional Atlántico. Carlos Marín, presidente de la Junta Directiva de UNDECO. Todos ellos empresarios que con esfuerzo van a ratificar a la nuestra como la región que acoge y abraza a los que llegan. Pronto saldremos con ellos por todo el mundo a vender estas imágenes. Para contarnos mejor de qué se trata todo esto, queremos escuchar las palabras del alcalde de la ciudad de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Alcalde, adelante. Bueno, muy buenos días. Estoy muy complacido de estar aquí, en compañía de Elsa, de todos ustedes, porque yo creo que esto representa un nuevo momento en el futuro de Barranquilla. Con todas las caras que veo aquí, hemos hablado durante este año y medio largo, hemos compartido momentos difíciles, caras arrugadas, mucha preocupación e incertidumbre. Creo que ha sido una batalla muy dura y hoy nos damos la posibilidad de soñar con un mejor mañana.
Y esa posibilidad de soñar casi que nos daba pena decirla, porque nos habíamos acostumbrado a pensar que todo tenía que ser restringido, negativo, que teníamos que estar en un modo supervivencia y que no se valía hacer planes grandiosos del mañana. Esa era la dinámica que llevaba el país durante los últimos meses. Y era obvio, estábamos en un momento de incertidumbre, de mucho dolor y todavía de muchos fallecimientos. Pero hoy estamos viendo por fin la luz al final del túnel, un camino, una manera de salir adelante. Y a pesar de que Barranquilla y el Atlántico podrían decir que somos la ciudad con el menor desempleo, el territorio con el menor desempleo juvenil, ustedes bien saben que eso no basta, que tenemos que salir adelante y recuperar el tiempo perdido, que hay todavía mucho empleo por recuperar, que hay todavía mucho empleo informal que integrar, que al mismo tiempo tenemos una crisis migratoria, la cual tenemos que arropar y volver productiva para que se vuelva una fuerza positiva en nuestro territorio y en nuestro país. Y al mismo tiempo, desde Barranquilla, tenemos que responder al clamor social de muchos de los colombianos y en vez de dividir, construir juntos un futuro donde todos tengamos un sitio, un futuro donde cada joven que se gradúe sepa que hay un empleo que puede estar esperándolo o el acompañamiento para su emprendimiento. Un futuro en el cual las empresas que ustedes representen sean íconos de cosas positivas, de empleo, de oportunidad y de unión. Y es por eso que Elsa y yo hoy representamos un sueño de territorio, en donde le estamos diciendo a Colombia y al mundo que es el momento para venir a acompañarnos. Que aquí están pasando cosas increíbles, que llevamos 14 años construyendo una ciudad donde vale la pena vivir, pero que este sueño no lo hemos construido desde la alcaldía y desde la gobernación, sino que lo hemos construido entre todos, porque esta ciudad no le pertenece a Elsa, no le pertenece a Jaime, no le pertenecía a Alex, nos pertenece a todos. Y esa es la gran consigna que yo creo ha enmarcado a Barranquilla durante los últimos años. Con cada una de estas personas hemos trabajado, con cada uno de ustedes, y siempre ponemos a Barranquilla primero. Y hoy tenemos la oportunidad de presentarle al mundo una ciudad y un territorio que no se quiere detener, que tiene grandes ofertas, que está nuevamente arropando su río Magdalena, pero que allá al final de la desembocadura del río ahora va a incorporar a la Ciénaga de Mallorquín y a la playa del Puerto Mocho, y que vamos a volver al mar como territorio, que vamos a tener nuevamente deportes ecoturísticos, hoteles ecoturísticos frente al mar, que él se está impulsando toda la cinta costera con grandes desarrollos ecoturísticos también. Al mismo tiempo tendremos muy cerca el bosque urbano, el primer bosque urbano de nuestro territorio con 30 hectáreas. Recuperaremos los caños del centro de Barranquilla y del suroriente de la ciudad, volviéndonos cada día un territorio mucho más biodiverso. ¿Y eso qué significa? Eso significa ecoturismo, eso significa calidad de vida, eso significa una gran apuesta para decirle a alguien que hoy se dio cuenta que no tiene que vivir donde le imponen, sino que puede vivir donde quiere. Porque la virtualidad le ha dado una nueva herramienta a las empresas y a los emprendedores. Y es que pueden vivir donde quieren, donde escogen, y no donde creían que tenían que vivir. Así que armados de un computador, de un viaje a la semana, le podemos decir a la mayoría de colombianos que aquí los estamos esperando. Que esta es la ciudad de los brazos abiertos. Que, parafraseando a Juan Gosaín, que dijo que el barranquillero se da el lujo de nacer donde le da la gana, aquí los invitamos a todos a ser barranquilleros, a que vengan y compartan la inmensa alegría que es sentirse barranquillero. Vivir en una ciudad que la construimos todos los días con nuestro pulso, con nuestras discusiones, con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, con nuestra cultura. Están invitados a ser parte y a construir este sueño con nosotros, a sentirse en casa y a saber que a pocos metros de su hogar está el majestuoso río Magdalena, el mar Caribe y la alegría de todos nosotros para acompañarlos y ayudarlos a cumplir sus sueños.
Aquí nadie se queda, porque entre todos nos ayudamos. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, por sus palabras. Y efectivamente, después de todo lo que nos comentó el alcalde de Pumarejo, también les quiero comentar que a 15 minutos de Barranquilla tenemos toda una magia que también vamos a ofrecer a inversionistas y a visitantes. Vive Atlanta. ¿Y quién mejor para hablarnos del alcance de esta campaña que nuestra gobernadora del Departamento del Atlántico, Elsa Noguera? Gobernadora, adelante. Bueno, muy buenos días. Un saludo especial a mi alcalde, a todos los empresarios, directores de gremios, a los medios de comunicación, todas las personas que hoy nos están acompañando en un día tan especial para el alcalde y para nosotros en la gobernación. Porque este ejercicio que estamos haciendo hoy lo hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años. De hecho, hace 14 años tomamos la decisión de cambiarle el rumbo a la ciudad. Y se logró porque hicimos equipos, porque trabajamos juntos, porque sumamos esfuerzos y nos atrevimos a soñar, como dice el alcalde, que sí se puede y que valía la pena proyectar un futuro deseado y soñado. Y hoy estamos haciendo lo mismo. Estamos en un momento difícil, eso hay que reconocerlo. Este último año ha sido muy duro, mucho sufrimiento con el número de fallecidos, el número de contagiados, pero especialmente hoy vemos que hay un profundo dolor porque la gente ha perdido las oportunidades de llevar ingresos a sus casas. Se han destruido los empleos y los emprendimientos. Pero hoy podemos decir que las condiciones están dadas en Barranquilla y también en el Atlántico. Si pudimos, hace 14 años, con un modelo de gerencia pública moderna, eficiente, transparente, que trabajaba de la mano con su sector productivo, saldar brechas sociales y generar esas oportunidades de trabajo, lo decía el alcalde, llevamos 9 años consecutivos con la menor tasa de desempleo, pero no es suficiente. Tenemos que ir por más y ese es el propósito de este ejercicio al que hoy les estamos agradecidos porque sabemos que contamos con ustedes. Y así como en Barranquilla están ocurriendo cosas maravillosas en el Atlántico también, y también ha sido un ejercicio de muchos años atrás. Hoy vemos que en Barranquilla se ha consolidado como una ciudad o como un destino por excelencia de turismo, de negocios y de eventos. Puerta de Oro, un gran proyecto que lideró nuestro alcalde y que nos ha permitido ser anfitriones de los eventos más grandes a nivel nacional e internacional. Tuvimos la asamblea del BID, no la pudimos hacer presencial. Esperábamos más de 5.000 personas de todo el mundo. Tocó hacerlo medio virtual, pero vendrán épocas mejores porque tenemos las condiciones dadas. Somos además anfitriones de grandes eventos. Fuimos deportivos, los Juegos Centroamericanos, ¿qué tal lo que está haciendo el alcalde para traer los Panamericanos? Un trabajo riguroso, constante. Y yo creo, de pronto me estoy anticipando, pero yo creo que el alcalde nos va a dar esa super noticia cuando lo logre, porque lo está trabajando. Y tenemos las condiciones, porque esto es una ciudad que está acostumbrada a recibir a la gente. El turismo en Barranquilla tiene una particularidad, la gente regresa, y eso no es fácil,
Mucha gente quiere ir a muchas partes del mundo, pero van la primera vez y después no quieren regresar. Aquí la gente regresa. Y lo que queremos es aprovechar, bueno, ni hablar el carnaval, la Casa de la Selección Colombia, todos esos eventos que se dan en Barranquilla para que pasen un par de días en el Atlántico y descubran la riqueza que tenemos, el turismo de naturaleza, que arrancaría aquí con ese megaproyecto que es el Ecoparque de Mallorquín, y seguimos en Tubará descubriendo en Piedra Pintada lo que es la cultura mocaná, más de 800 años. Luego seguimos Usiacurí, la reserva de Lurisa. En cualquier parte del mundo pagan todo el dinero para ver las especies que tenemos allí, las aves, avistamiento de aves, lo mismo el tití cabeciblanco. En fin, tenemos una gran riqueza. Ni hablar los deportes náuticos. En Puerto Colombia, todos los 12 meses del año podemos hacer surf, podemos hacer kitesurf también en Salinas del Rey. Está considerado como el segundo punto más importante del mundo para practicar ese deporte. Durante 6 meses tenemos las mejores olas y además la brisa, y es un lugar seguro. Allí vamos a tener un centro de deportes náuticos, el más importante de toda la región Caribe. Pero también tenemos historia, gastronomía, cultura en Puerto Colombia. Estamos recuperando el muelle histórico que se integra con la plaza principal, y así como tenemos este bello malecón del río, vamos a tener también un gran malecón del mar que arranca desde el muelle de Puerto Colombia, emblemático, y queremos que la gente viva una experiencia de 1920 y hacerle un homenaje a todos los migrantes en un gran centro internacional de gastronomía, porque aquí se come la mejor comida árabe, la mejor comida china, la mejor comida italiana, la mejor comida española, y todo eso lo vamos a tener allí, en el centro internacional gastronómico, que luego se integra con la recuperación de unos mangles, que eso va a ser lindísimo, los senderos donde se conecta la naturaleza con el mar, ordenamientos de playa, un mercado también artesanal y cultural para tener en Puerto Colombia también nuestro malecón del mar. Y si seguimos, vemos cómo hoy los inversionistas ya están viendo en esa zona costera cómo el cordón que conecta el turismo regional de la costa norte de Colombia, que integra Cartagena con Barranquilla y Santa Marta. Y vemos cómo inversionistas extranjeros hoy están desarrollando un parque acuático, no tienen ni agua ni vía, pero vieron lo que nosotros no alcanzamos a ver, se las estamos haciendo en Piojó. Y eso es lo que nosotros queremos aprovechar, ese potencial que tenemos desde el punto de vista del turismo, pero también si nos miramos lo que es el sur del departamento, tiene un gran privilegio agroindustrial, estamos rodeados de agua, el canal del dique, el río Magdalena, un distrito de riego que fue construido hace 50 años y que hoy estamos recuperando para habilitar 10.000 hectáreas. Tendrán agua, financiación con el incentivo de capitalización rural. Ya entregamos el primer cheque y esto vendrá en cascada, porque con ese incentivo de capitalización rural se reduce el riesgo, y los bancos le están prestando a nuestros agricultores. Lo mismo estamos haciendo asistencia técnica directa, y eso que nos permite unas condiciones, y aquí parte de este grupo ha estado en reuniones porque estamos viendo un potencial para el nearshoring. Todo en la pandemia no ha sido malo. El comercio internacional se está reorganizando. Las empresas norteamericanas están viendo un potencial en Latinoamérica porque están prefiriendo la cercanía. Y nosotros allí tenemos que jugar un papel de liderazgo. Tenemos tierra disponible, tenemos gente preparada. Y por eso consideramos que el Atlántico es un gran complemento para Barranquilla. Entonces, de verdad, a todos, gracias una vez más por ser nuestros principales aliados. Ustedes saben que si no es por el trabajo en equipo, aquí no pudiéramos ver el futuro con esperanza. Pero aquí sabemos que cuando sumamos esos esfuerzos, logramos todo lo que nos proponemos.
Por eso, no te lo pierdas. Ven y vive Barranquilla. Vive Atlántico. Así es, gobernador. Patri, si me permites, una interpelación. Adelante, alcalde. Que creo que se nos quedó a Elsa y a mí por fuera. Además de ser un territorio que vive grandes cambios y realizaciones durante los últimos 12 años, desde la gobernación y la alcaldía nosotros hemos hecho algo que quizás nos va a apuntalar para muchos años más, y es planificar bien nuestro territorio. Nosotros tenemos planificada nuestra área metropolitana, que se hizo en concurso con el sector privado y la academia hasta el año 2100. Lo hicimos con los mejores desarrolladores urbanos del mundo, en asocio con las universidades y expertos locales. El grupo Björk Ingels, Sistemática, que es una de las mejores firmas de movilidad en el mundo, en asocio con la Universidad de Nueva York, la Universidad del Norte, inclusive personas de la Universidad del Atlántico participaron en el sueño de la gran Barranquilla Metropolitana del 2100. Grandes cambios y realizaciones basados en una mejora en la calidad de vida del barranquillero. Equidad a través de reducción de costos y de trámites de vida. Equidad a través de mejores espacios para todos, así como este malecón que se convirtió en un símbolo de que todos podemos gozar de áreas y de espacios para la vida sin distingo de dónde vengas y que no te tengas que gastar un peso. Con eso estamos trabajando para que toda esta área metropolitana tenga un futuro con 5 grandes ecoparques, con espacios de calidad de vida. Todo eso lo van a encontrar en Barranquilla. No solo una ciudad de hoy, no solo un territorio de hoy, sino la ciudad y el departamento del futuro. Alcalde, muchas gracias. Gobernadora, gracias por sus palabras. Y efectivamente tenemos muchísimo que ofrecer. A continuación vamos a escuchar las palabras del doctor René Puche, presidente del Puerto de Barranquilla, y la doctora Ana María Badel, directora de Pro Barranquilla, quienes nos cuentan sus impresiones sobre la apuesta conjunta para atraer inversión y promover y reactivar la economía de la ciudad y el departamento. Iniciamos con las palabras de doctor René Puche. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Elsa, Jaime, muchísimas gracias por esta invitación que nos hacen a todos hoy a estar aquí. Ricky, cuando me invitaron me dijiste que me iba a tocar hablar, así que me toca improvisar. Les pido disculpas si mi discurso sale un poco desordenado, porque son muchas las cosas que quisiera compartir con ustedes y además son muchas las cosas que se me vienen a la cabeza en este momento tan especial. Yo pienso que si nos vamos atrás, como lo decía Jaime, lo decía Elsa en su intervención, unos 14, 15 años nada más, vemos el cambio que ha tenido Barranquilla, que ha tenido el Departamento del Atlántico. Hoy somos uno de los departamentos del país con la mejor infraestructura vial que existe. Eso es importantísimo porque eso acorta muchísimo las distancias y permite que la gente que no vive en Barranquilla pueda venir a trabajar a Barranquilla si es necesario, sin necesidad de vivir en Barranquilla. Esa parte me parece fundamental. Y también si vemos el comercio, hombre, hace no sé 20 años, Jorge, corrígeme si estoy equivocado, había un solo Buenavista, hoy hay 3. Cuando hicieron el segundo, todo el mundo decía, ¿dónde vamos a sacar gente para tanto centro comercial? Y fíjate, hoy están llenos. Aquí, estar aquí era un sueño. Esto no era percibido. Entonces, eso, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que bien lo comentaba Jaime, yo pienso que Barranquilla del Atlántico es un lugar donde los sueños se convierten en realidad. Y eso me parece muy importante porque eso se debe profundamente a un desarrollo que se ha venido dando hace 12 o 14 años y es el acercamiento entre sector público y sector privado. Ha sido un acercamiento bastante objetivo, no ha sido fácil. Yo he tenido, Elsa y yo hemos tenido varias discusiones, todas muy objetivas. Muchas veces a mí no me gusta, muchas veces al sector público no le gusta, pero siempre tenemos un objetivo en mente y es pensando en grande, pensando en Barranquilla. Esa parte es importante porque a nosotros como líderes y empresarios que estamos aquí sentados, nosotros tenemos que seguir cambiando y tenemos que seguir adaptándonos a los cambios. Y la pandemia nos enseñó precisamente a eso. ¿No? Y créame que lidero, a mi juicio, tengo el mejor trabajo, lidero el puerto, que es un trabajo que me encanta, y nos tocó adaptarnos. Hoy en día 180 personas que trabajan conmigo están en su casa desde marzo del año pasado. Y ustedes, algunos de ustedes que tienen la oportunidad de ser usuarios del puerto,
creo que no han sentido ninguna diferencia en nuestro nivel de servicio que estamos prestando. Eso es poder de adaptación y no se debe a mí, se debe a nuestra gente barranquillera que se ha dado cuenta que tenemos que adaptarnos. A pesar de todo lo que viene sucediendo y de la pandemia que nos ha afectado a toda la humanidad, a mí no me deja de sorprender la actitud de Barranquilla. La inversión liderada por Tati aquí, Arena del Río. ¿Quién se iba a imaginar que iba a venir aquí una empresa a hacer una arena como la estamos haciendo? No solamente que la van a hacer, está vendida completamente. Eso es atracción de inversión. Ana María y su equipo vienen haciendo un trabajo espectacular en la atracción de inversión a Barranquilla, en que la gente pueda venir a invertir en el Atlántico. El año pasado se inauguró una empresa en Palmar de Varela, la mejor inversión industrial del país en ese momento. ¿Dónde? En Barranquilla. Entonces, en Palmar de Varela, tienes razón. Y se quitó el tapaboca para que le viera la rabia. No, mentira. Entonces, yo pienso que es importante porque tenemos que evitar caer en espirales negativos. La economía depende mucho de la percepción. La percepción es mucho más importante inclusive que la realidad. Y por eso es importante que nosotros como barranquilleros no nos dejemos caer. Sabemos que el país está pasando por un momento difícil. Buenaventura, el Valle del Cauca, pasando por momentos muy difíciles que nos duelen a todos. Como barranquilleros, como atlanticenses, nos duele, obviamente como colombianos. Sin embargo, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir aportándole a esta economía. Barranquilla ha dado la vuelta, el Atlántico ha dado la vuelta y es gracias al esfuerzo que hemos tenido todos nosotros que nos hemos atrevido a invertir, que nos hemos atrevido a generar empleo y a generar riqueza. Y nosotros tenemos el deber de seguir generando empresa y seguir generando empleo. Es muy importante porque no hay nada que dignifique más al ser humano, y me robo palabras de Elsa, que el empleo. El trabajo es lo que más dignifica a un ser humano. Entonces, la única manera de poder nosotros seguir generando trabajo, seguir generando empleo, es seguir generando desarrollo económico y sobre todo riqueza. Eso es importante. Y eso se logra gracias a la confianza. Hoy, afortunadamente, tenemos una confianza muy grande en nuestros dirigentes. Y no lo digo porque Elsa y Jaime estén acá. Precisamente durante toda la pandemia, lo primero que hicimos los empresarios fue sentarnos con Elsa, sentarnos con Jaime, ¿en qué los podemos ayudar? Este no es un problema del alcalde, no es un problema de la gobernadora, este es un problema de todos. Y nosotros desde el sector privado tenemos que ayudar a salir adelante de este tema. Y eso fue lo que hicimos, obviamente en cabeza de ellos. Y tengo que admirar algo muy importante como personas de ambos, tanto Jaime como Elsa, y es que en las diferentes reuniones que tuvimos con ellos, yo por lo menos nunca los vi desconcertados. Siempre salí de la reunión con una tranquilidad del alma diciendo, estos manes saben lo que están haciendo. Y es cierto. Y hubo críticas muy duras a lo que estaba sucediendo en Barranquilla, en el Atlántico, en los picos de la pandemia. Críticas muy duras. Y sentado con Jaime, sentado con Elsa, nos dieron mucha tranquilidad. Y hoy el tiempo nos ha dado la razón. Tenemos que seguirnos cuidando, pero es importante que pensemos en grande y pensemos ya en crecimiento económico. Eso es para mí lo que quisiera compartir con ustedes, dejarles acá, porque en verdad yo creo firmemente que si trabajamos duro, los sueños los vamos a convertir en realidad. Elsa, Jaime, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias por sus palabras, doctor Puche. A continuación vamos a cerrar las intervenciones con las palabras de la doctora Ana María Badel, directora de ProBarranquilla. Gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias. Bueno, ¿qué tal que hubiera preparado las palabras, René? Me dejó sin discurso. Pero bueno, quiero agradecerlos a todos el estarnos acompañando en la mañana de hoy. Creo que esto refleja la realidad de lo que es este territorio, sin duda alguna. A lo largo del trabajo de ProBarranquilla hay una pregunta que siempre se repite y es ¿qué es lo que está pasando en Barranquilla? ¿Qué es lo que está pasando en el departamento? Que están teniendo, digamos, un crecimiento sostenible a lo largo de estos últimos años. Aquí hablan de 14 años. Y creo que de ahora en adelante la respuesta a ese interrogante va a ser ven, vive Barranquilla, ven, vive el Atlántico. El secreto que tiene Barranquilla y el departamento ha sido para mí la capacidad de articular y de conectar sector público, sector privado, empresarios, emprendedores, academia. Ha sido la capacidad de ponernos en el zapato del otro, entender cuáles son las necesidades que tienen, cuál es esa fortaleza, propuesta de valor, digamos, que podemos aportar y entre todos remar para así sacar adelante
y llegar, digamos, a donde nos hemos definido, sin duda alguna. Creo que eso es lo más importante de todo lo que está sucediendo en Barranquilla y en el departamento. Y el lanzamiento de esta campaña es el reflejo del trabajo de esa estrategia. Hoy estamos aquí, un solo territorio. Está Barranquilla y está departamento, contándole a los barranquilleros, contándole a los atlanticenses, contándole a los empresarios, contándole a Colombia y al mundo por qué tienen que venir a Barranquilla a invertir, por qué tienen que venir a Barranquilla a hacer negocios, pero sobre todo por qué tienen que venir a Barranquilla a vivir. Y somos conscientes, sin duda alguna, de los retos que tenemos, pero es frente a los grandes retos donde surge mayor, digamos, obligación de trabajar articulados y trabajar unidos. Y esa es la importancia de esta campaña, en la que refleja sin duda alguna esa necesidad y ese trabajo que podemos hacer entre todos para poder jalonar mucho más desarrollo y mucho más progreso a Barranquilla. Entonces, quiero terminar diciendo que es muy importante que entre todos le contamos al mundo qué es lo que tiene Barranquilla y qué es lo que tiene el departamento, para que todos querramos venir a una ciudad que genera prosperidad y que está lista para recibirlos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su intervención, doctora Ana María. La emoción y las certezas de estas intervenciones suenan como música para los oídos de quienes promovemos el desarrollo. Y hablando de música, qué mejor cierre para esta mañana que escuchar a la emblemática banda departamental de Baranoa. Y señores, muy buenos días a todos. La banda departamental de Baranoa está feliz de acompañarlos en esta mañana tan importante y desde este lugar tan emblemático de la ciudad de Barranquilla. Aquí están los niños y jóvenes, los talentos del departamento del Atlántico, que hoy dicen presente como mejor saben hacerlo, con música. Y este es para ustedes con muchísimo cariño. Parece el mango al jobo, papayuela y fruta bomba, la guama, la caña, andonga, el tamarindo y algarrobo, la pitaya, el torombolo y el melón, la patilla, la ufita, la pimentilla, coco hombro y calabacín. Y yo sé que todito ustedes se lo saben, así que por favor, cántenlo con nosotros. Y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla. Las tardes a las mañanas, hijo el chopo a Durán, de Cartagena, San Juan, Santo Domingo en La Habana, ya no está la Sabana y Santa Marta, Sevilla, de Taganga, Taganguilla, Corraleja y San Fermín. Y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla. Y la ciudad de A un Al semana el cielo en tu corazón.
en los años 1600, Juan de Guindano mandó las calles de Cartagena. Aquella historia vivió cuando allí llegaba Gastón Guerrero. Africanos se encadenan, besaba mi tierra, esclavitud. Esta es la banda de Baranoa y a gozar con nosotros bien sabroso. Échale que pa' que se viene la gente para acá. El mundo ahí, bien sabroso. ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? ¿Y quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? Que tú y quién ha visto por ahí que yo. ¡Échale! ¡Desde tu banda de Baranoa!
Vive Barranquilla. Vive Atlántico.